bastante denuncia que hicieron los bomberos de San Francisco de Macorís, ¿a qué acuerdo llegaron? Fíjate, en la tarde, al mediodía de ayer, en una reunión muy amena, muy respetuosa, de mucha altura, muy fructífera, con el honorable alcalde Siquio NG de la Rosa, el honorable presidente del ayuntamiento, Alexander Meireles, una delegación de tres bomberos y quien os habla, reunido en el ayuntamiento, llevamos cuatro puntos. Y se fueron tratando uno a uno. El primero se trató el día 8, el viernes pasado, y que fue el seguro médico. Y ayer se trataron los tres últimos que quedaban. Sobre el seguro médico, que fue el primer punto, el alcalde nos informó que el viernes que viene, el día 15, próximo viernes, va a haber una reunión otra vez en conjunto con el ministro de Trabajo, el presidente de la TSS, el presidente de FEDOMU, que es el alcalde de La Vega, la Liga Municipal Dominicana y 40 ayuntamientos del país que seleccionaron los más grandes sin importar el partido que pertenece. Y el alcalde nos dijo que ese día piensan ya definitivamente llegar a un acuerdo, buscar una solución al problema del seguro, que para fin de mes o principio de octubre ya estaría resuelto el problema. Dijimos que no íbamos a presionar y que le íbamos a dar un mes para que tuviera más tiempo de poder arreglar o solucionar el problema. El segundo punto que tratamos fue los sueldos que faltan por pagar a tres miembros de los ascensos, que ya se aprobó que lo iban a pagar a partir de octubre. El otro fue un aumento de sueldo que el alcalde y el presidente del ayuntamiento dijeron que ellos tienen pensado hacer un aumento el año que viene, en enero, pero dependiendo de la promesa que el presidente le hizo a los ayuntamientos del país de que le iba a aumentar un 1 o no sé qué por ciento de lo que reciben mensual, del valor total que reciban. Pero se aprobó que sí, que van a hacer un aumento en enero. Si Dios quiere, yo diría en enero, no, sería final de enero, principio de febrero, pero a principio de año, en una palabra. Y después, el cuarto punto que trató fue del dinero que ya han pagado del seguro y la AFP, y se dijo ahí que todavía hasta que no se negocie definitivamente la cobertura de nuevo del seguro que vuelva a funcionar, no se puede hablar de eso, que el dinero está depositado en el banco de cada uno de ellos, pero que si hay que pagar la TCS, si hay que pagar la ARS, el seguro, quizá ellos quieran que le dejen el dinero ahí, pero todo eso no puede decir todavía. Eso será cuando se resuelva ya definitivamente, se discuta lo que se va a hacer ya con el seguro. Pero todos los que abogamos que el seguro vuelva otra vez a establecerse de nuevo. ¿Se siente conforme el cuerpo de los? Sí, sí, la comisión y yo estuve negociando constantemente, llevando la palabra. Y ellos, siempre que se les consultaba, estaban de acuerdo. Es decir, nosotros esperamos que todo se cumpla. Y lo que queremos es que los miembros del cuerpo de bomberos se sientan bien en su trabajo, que se sientan bien con su seguro, que se le aumente algo debido al aumento del costo de la vida en un 30% más o menos. Y en realidad agradecemos la receptividad, la apertura del alcalde, del presidente del ayuntamiento, que pusieron su empeño, y sobre todo los regidores, que la mayoría se acercaron a nosotros, se acercaron todos diciéndonos que estaban apoyándonos y que lo que solicitáramos, si subía a la sala, ellos nos iban a apoyar. Así que yo creo que algo que fue que resultó en beneficio de la comunidad de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, de la región nordeste, del país, y en beneficio de todos, porque al final el resultado que se obtiene y quien recibe los servicios reales y directos de los bomberos, la comunidad, es el beneficiado final.